permiso requerido. Acceso concedido. Este video es patrocinado por Computec 33 Uruguay, donde tienes todo para tu PC, laptops, celulares y todo lo que necesites. Muy buenas a todos, gente bonita del mundo online, bienvenidos de nuevo al canal del Tirano. Hoy estamos aquí en un videazo más de Yu-Gi-Oh! Duel Link y hoy vamos a gastar un poquito de esas 5000 gemas que nos regalan al principio, en el inicio, al descargar pues lo último que estaba descargando en el video 2, que básicamente nos desbloquea nuevos personajes, nuevas misiones, nuevos mundos, nuevas cartas y nos dan un montonazo de tickets. Yo debo de haber abierto unos 80 tickets, de hecho no he gastado nada de las gemas que me habían dado. O sea, las cartas que tengo ahora mismo son de puro tickets, tickets que vienen completamente de regalo, algunos por jugar algún que otro duelo, pero no más de eso. Y pues nada, a ver qué compramos, a ver qué nos sale. No sé qué me recomendaban ustedes, pero bueno, ahí vamos. Yo estuve viendo mazos bastante poderosos contra la gente que jugué, y el mazo de los ojos azules debo decir que está bastante bien. Y la carta que hace toda la diferencia en el mazo de los ojos azules es este, el Jugament Force, está ahí. Esta cartita, doncella de ojos azules. Esa carta me dio, ya le digo, me dio unas, que madre, esa tipa, un dolor de cabeza, pero tremendo. Y por eso, y porque la quiero esa carta, vamos a abrir sobre tras sobre. De hecho, ¿saben qué? Vamos a abrir 10 sobres del tirón. ¿Por qué? Porque estoy muy loco. Ya está. Bueno, a ver qué nos sale. Yo voy a aprovechar a darle un besito al cubo. Bueno, venga, me salga la doncella, vamos, Curibo. Bueno, pura repetida. No me voy a enojar porque estas fueron de regalo, ¿saben? Solo por eso no me voy a enojar. Cuatro ojos azules, bueno, mi combinación puede estar bien, aunque la verdad es que opino que está mal dedicarse a un solo estilo de monstruo. La verdad es que yo quería hacer un mazo de tiempo. Bueno, ya después las leeré. Vamos a comprar 10 más. Sí, del tirón. No. Venga ya, gente, solo necesito una carta. No quiere salir. Hablé tú con el maestrito de los fósiles.
Oye, eso. Viene a la mano. Otro de luz de tipo dragón de tu deck. Puede estar interesante. Pero ciertamente. Bueno. Puedes desterrar esta carta de tu cementerio y después explicar un monstruo oscuro en tu cementerio, etcétera. Nah, ya no me interesa. Mientras controles esta carta en posición de ataque, busca arriba tu adversario y no puedes seleccionar como objetivo de un ataque a otro monstruo que no sea, o sea, básicamente a este. Cuando esta carta es destruida en batalla y mandada al cementerio, puedes añadir a tu mano desde tu deck un monstruo tipo reptil con 500. Bueno. Bueno, supongo que puede estar bien. O sea, pones uno, te lo ataca, te lo destruye, otro, te lo ataca, te lo destruye, otro, y así consecutivamente. Está ahí, está bien. Me recuerda un poco a Madre Oso Pardo y al angelito este 1400 también. Puede estar bien, supongo, como sustituto y para hacer invocaciones especiales una tras otra. No está mal por ahí. Maestro de ojos azules, bueno, esa la leeré después. A ver, Minerva, doncella luminosa. Cuando esta carta es invocada de modo normal, puedes añadir a tu mano un monstruo de luz tipo dragón de tu deck cuyo nivel sea igual o menor que la cantidad total de monstruos luminosos. Bueno. Ya empezamos con los monstruos luminosos, Venga. Otro 10 sobre. ¿Por qué no? Decepción, pero yo voy a estar todo y no me sale y me voy a enfadar. Bueno, espíritu del dragón blanco, algo así me parece ver. Vamos, la doncella. Segundito que me escriben en WhatsApp. Ya, esta quizá me puede interesar. Un otro cantante y o más otro. Ojos azules que no es un cantante. Aunque no puedo invocar un especial. Dos somos monstruos a la vez. Bueno, venga, que estoy on fire, con todo o nada. Venga. Oh, ¿sabio de ojos azules? ¿O me pareció?
Venga, solo falta la doncella. Yo, a mí me da la doncella. Yo me voy feliz de aquí. Yo. Sin problema, loco. Me voy, mira, con una sonrisa de acá a acá. La del Joker es chiquitita al lado de lo que sería la mía. Uy, Kaiba tiene un presentimiento. No era la doncella que yo estaba buscando. Supongo que todos dicen eso, ¿no? Ok, ¿este era? Sí, sabio de juego azul. Con esta carta invocada en modo normal, puedes añadir a tu mano un nuevo cantante de nivel 2 de nivel 1 en tu deck. Excepto sabio de ojos azules. Puedes descartar esta carta y después seleccionar un monstruo de elemento que controles. Mándalo al cementerio y si lo haces, invoca en modo especial de tu deck un monstruo de ojos azules. Solo puedes usar este efecto de sabio de ojos azules una fortuna. Bueno. Lo malo que tiene cero. Lo bueno es que puede estar bien entre ese, este, y si me toca la doncella, son tres ojos azules en un turno, por decir. ¿Saben? Lo que estuve notando es que como mazo así de principiante puede estar bien. Siento que tengo la puerta abierta así. 36 grados más o menos acá y se puede escuchar ruido externo, como por ejemplo mi otra perra ladrando. Tengo que cerrar la puerta en un segundito. Listo, ya del tirón. Hemos vuelto. Venga, sobrecito, sobrecito. Dame felicidad. Ok, Ariel, no sé qué decir. Sacerdotisa de Necros. Nocturno puede mostrar cualquier cantidad de cartas Necros de tu mano hasta que sea el final del turno. Aumenta o reduce el nivel de esta carta en la cantidad de cartas mostradas. Ah, entiendo. Para hacer invocación X y Z. O incluso la otra, la... Ahí está, me sale 5. Bueno, ya me queda para abrir a 20 sobres. Cuatro, 40. Un calor. Bueno, algún día me irá a tocar, supongo. Como ven, están posibles cartas ultra raras, así que como ven aquí, posibles cartas ultra raras. La verdad es que quería comprarme algún sobre del otro mazo, azules, pero bueno. Así como va esto, suerte lote. Suerte, crack.
Venga, dame una alegría, loco. Es decir, ya me gasté casi todas las cartas. Una pequeña alegría, nada más te pido. A lo mejor no te pido que me salga una de ellas. O sea, perdón, no te pido que salgan tres de ellas, la verdad, de todo corazón. No te pido tres, te digo una. Con una soy más feliz. Pero soy más feliz que, no sé. Tiene un presentimiento, Kaiba tiene un presentimiento y yo aguantándome el aliento. Remueve. Vaya. ¿Se imaginan que en el último, pero en el último sobre, voy a gastarme todo? Me salgan tres, no una, tres. Es decir, no sabría si reírme o llorar. ¡Buah! Lo que voy a tener que farmear entonces. Venga. Diez masitas más ahí. Diez. Porque te más ahí tirón. Espero que haya un lugar donde cambiar las cartas repetidas. Vaya. Maestro de ojos azules, sabio de ojos azules. ¿Cómo los cambiaría por una doncella, desgraciado? Pero la recontra... que los parió. Venga, va. Sobre y ahora sí, se vienen los últimos 10. Deseenme la mejor de la suerte, la verdad. Ahí en comentarios ponenme suerte norte, suerte, porque la voy a necesitar, chicos. Crucemos los dedos y venga. Kuribo, dale felicidad a papá, Kuribo. Vaya. Vamos, Kuribo, que papá no tiene más. Thank you.
Es oscuro, flota, está ya. Dame felicidad. Último sobre. Ya está. ¿No quiero más? Nos vemos, Lex Luthor, te dejo el canal, te dejo todo, me voy. Poco se lo creyeron. No, me voy a despedir. En serio, la verdad. Wow. La fortuna hoy no nos acompaña. La diosa de la fortuna nos abandonó. Y pues nada. ¿Qué se le va a hacer, chicos? Pues ya saben, like, favorito, suscribirse, deseenme la mejor de la suerte para la próxima. Voy a tratar de juntar gemas, si puedo. Y pues nada, hasta la próxima. Saludos, chicos. Bye.